Y con la novedad de que ando medio madre ahora la garganta. No sé si fue Caterina o fue que ayer me tomé unas heladas, bien heladas. Y pues veníamos acalorados y me aventé así al agua y todo el desmadre. Que traigo la pinche garganta así como... Entonces ves que como que te pica, te duele, te sabe medio rara ahí. Entonces, ya Caterina me está compartiendo de su medicamento chingón. Ah, eres cierto, la exploradora del pueblo sí está toda pedorra. De quitársela. Ya me está dando de amantadina o algo así. Tómate esto, me lo tomo, no hay pedo. Y un jarabito chingón de Vicks. Y pues a darle, vamos a ir a desayunar a la birria. Ya compramos las playas oficiales acá en el evento, bien caras. Bueno, están más o menos, la neta no están tan caras, pero sí. No me gustó tanto el diseño, a mí me gustan más negras completamente con pues con el diseño este de negro con totalmente negra con el diseño del evento nada más. Pero están como bien floripundias. A mí no se me hizo tan chido, pero ya que. Cada que venimos compramos, entonces para que hoy no sea la excepción. Entonces vamos a desayunar, después vamos a ver qué vamos a hacer y a lo mejor nos la pasamos acá, pues la perquisita está chida. Nos metemos acá, está medio nubladón, es lo que no es tan perro. Pero, ¿sabes? En la mañana estaba soleadón, pero ahorita ya se nubló y a lo mejor se mantiene nublado, quién sabe si nos llueva. Y en la nochecita el evento otra vez. Aunque ya noche de sábado, el evento se pone chido hoy. Hoy es cuando sí conviene más quedarse en la noche. Ya la madrugada se pone perro. Vamos a ver ahí los artistas y todo ese pedo. Y pues ya, mañana regresar a Guadarrancho. A Virago, Yamaha Virago. Desayunamos aquí en La Peñita, en este lugar que venden birria y menudo. Estuvo muy rico. Yo inclusive me comí una quesavirria, me compré un menudo y luego pedí una quesavirria, pero como están bien enormes, no me alcancé a terminar. Y me la pusieron para llevar, muy buena onda y muy rico. Muy recomendable aquí en La Peñita. Estamos aquí a una cuadrita de la playita aquí de La Peñita. Pues ya se hizo tarde, estuvimos todo el día ahí en la casa, estuvimos ahí en la alberquita, tranquilos, descansando, y ya se hizo la hora de la moto. Vamos a ir a hacer unos... Primero vamos a sacar un poco de billetitos, después vamos a echar gasolina porque mañana se va a atacar durísimo. Y luego vamos a ir al evento. Por fin de nuevo. Qué chido. Después de cuántos fueron, dos años, el 2019, 18 fue el último. 19, el 19 hubo, no. Hey. Mira, creció un chingo el pasto de tanto tiempo que nomás no. Está temblando esta niña, que lo vuelvo a decir. Tengo frío. De Tequila, Jalisco. De Tequila, Jalisco. Independiente de Guadalajara, Jalisco. Guadalajara, Jalisco. La monarqueña, almas oscuras del Salto. El Salto, también Jalisco, la monarqueña. Caterina Jiménez, canal de Víctor Vega Motoblog, calzones rotos, MC, Guadalajara, Jalisco. Road Capital. Ega. Monse, independiente de Puerto Vallarta. Carajera, hermano, dioses ocultos,
Aquí tiene raza. Señores, la foto, ¿quién más falta? Oh, que si sí, esas motociclistas, esa mujer la conozco hace muchísimos años. ¿Quién nos falta? ¿Usted, amiga? Yasmín, Guadalajara, Jalisco, Master Rider. Master Rider de Guadalajara, Jalisco. Liliana Islán del Río. Es la loquita que anda ahí haciendo sus acrobacias encima de toda la gente. Una acróbata. Desde muy joven andaba con sus motocicletas desde los 8 años. ¡Bravo! ¡Bravo! Felicidades. Felicidades. ¿Qué ole? ¿Qué onamos? Dios marcó para este destino. Sin importar lo caro el frío, suerte de con valor. No sabré lo que pasa adelante cuando de este mundo ya me ausente. En mi moto me iré yo. Continuamos, hay mucho todavía por cotorrear. Rulo, ya no me lo pongas tapaboso, Rulo. Queremos aprovecharnos de nuestro guitarrista de Anchor. A ver qué sale, papi.